Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer de traerles el segundo disco de una de las bandas más grosas de la década del 80 del de rock argentino llamado Vasos y Besos de los Abuelos de la Nada del año 1983. Bien, un álbum que los llevó completamente al estrellato, los hizo una de las bandas más populares de la época. Y hay mucho para hablar porque hay historia bastante interesante detrás de este disco. Bien, si ustedes quieren que sigamos con la discografía de los abuelos, Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, 100, 150 likes en este video como mínimo. Y seguimos como trompada de, de boxeador, qué sé yo, no sé. Estaba buscando algo que pegue, pero no, no encontré. Bueno, para hablar de vasos y besos hay que hablar de lo bien que le fue al debut de los abuelos de la nada más que nada por un motivo en específico, que es Singamulan. Singamulan fue el éxito fuerte del disco anterior y decidieron que sea el single a lanzar del disco por decisión más que nada y peso específico que tenía dentro de la disquera Charlie García. Charlie García dijo que Singamulan debería ser el corte de difusión porque era el tema más pegadizo del disco aparte de no te enamores de aquel marinero bengalí que ya había sido lanzado, ¿no? Esto a Miguel Abuelo, ustedes saben si vieron el video anterior, que Miguel Abuelo y Charlie García muy bien no se llevaban. Esto le cayó un poquito como un, una pata en el estómago porque era la banda de Miguel y que Andrés Calamaro, que se sumaba, que no lo conocía absolutamente nadie, tuvo aún más éxito con ese tema que con el marinero bengalí, ¿bien? Y esto ya empezó a traer rispies. No de Miguel Abuelo con Andrés, porque lo respetaba muchísimo y lo quería muchísimo Andrés, sino con García, con las decisiones de García. Y esto iba a empeorar más adelante. Psst, esperen un poquito. Se hace el recital en diciembre de Ferro, presentando Yendo de la Cama al Living, el disco debut de Charly García como solista, y se presenta Los Abuelos de la Nada como. Eh, teloneros, digamos de alguna manera, de Charlie, hacen un recital fabuloso que los pone aún más en el ojo público y eh, también en ese recital aparece Basterrica, aparece Calamaro y aparece Cachorro López. Tengan en cuenta estas tres personas, ¿por qué? Porque la relación entre Miguel y Charlie iba a empeorar aún más. Acá se nos metemos en el, en el tema de la perspicacia y en el tema de que se dice, pero no se sabe. Bien, y acá lo voy a aclarar. ¿Por qué? Porque se cuenta que Charly García, por la mala relación que tenía con Miguel Abuelo, y aparte por, por cierto celo que puede haber de ser la otra banda que más vendía en CG, bien digamos de una forma, eh, intenta llevarse... A, la gira, si lo consigue. A, El Vasco. A, Cachorro. Y A, Calamaro. Bien, a su gira de yendo de la gama Living. Cosa que a Miguel lo termina de deprimir completamente. ¿Por qué? Porque Miguel tenía el proyecto de Los Abuelos de la Nada como un proyecto a largo plazo, con muchísimas ideas, con composiciones nuevas. Y una banda que por primera vez Miguel se estaba encontrando con el estrellato, con la comercialidad. Y de la manín de Bang, Entonces, hay que decirlo, bueno, nos encontramos todos con esta y a todos nos gusta, digamos de alguna manera, ¿no? Bueno, y se cuenta que a Miguel le agarró un ataque de depresión. Bien, tuvo una charla en la cual estuvo toda la banda y le prometieron que para el próximo disco iban a estar todos, que era algo temporal, y que iban a hacer un gran recital presentando no solamente los temas del de disco debut, sino que iban a traer nuevos temas en ese recital. Eso lo calmó a Miguel, fue, una, fue palabra de amigos, ¿bien? Y se terminó concretando. Los tres se van a la gira de Charlie por el, por el interior y vuelven para hacer el nuevo disco, pero aparte tenían nuevas canciones para, para mostrar dentro de lo que tenía que ver la banda. Y eso a Miguel le dio mucha energía para seguir con los abuelos. Después, en el año 1983... Se hace finalmente el recital que le habían prometido a Miguel. En este tiempo se cuenta que se mueve mucho Cachorro López para conseguirlo, que es en el Obras Sanitarias. Y hacen el recital de. Eh, uh, me olvidé el nombre. Que era, creo que era presentando con los abuelos Vasos y Besos. Que en realidad no tenían el disco todavía completo, pero sí muchas de las canciones que aparecen en el disco terminan eh, estando en este recital. Recital que los Abuelos de la Nada inundan obras sanitarias. No es que le fue bien, la inundan obras sanitarias. Y ahí se muestra las ganas que tenía la gente de escuchar una banda con sonidos nuevos como los Abuelos de la Nada, bien, sonidos eh, que van más hacia la New Wave con los sonidos que Charlie también en ese año traería con hits modernos y termina siendo un disco en el futuro vasos y besos que iba a vender. Iba a vender muchísimo, iba a ser una bomba comercial, ¿bien? Y así se meten al estudio finalmente, finalmente, sin Charly García. Y el que toma las riendas acá es Cachorro López. Cachorro López hace la producción del, del segundo disco de los abuelos de la nada solito, en contra de lo que le decía la disquera, que la disquera decía que tenían que conseguir un productor. Cachorro dice: no lo voy a producir yo. Lo voy a, lo, le voy a manejar el sonido yo y el disco va a ser mío. no Cosa que es muy apoyada por Miguel Abuelo, también hay que decirlo. Porque Miguel y Cachorro tenían una amistad muy fuerte entre los dos. Bueno, hacen el disco, se meten al estudio. Calamaro tenía muchísimas canciones. Termino utilizando dos para este disco nada más. Entre ellas tal vez el tema más popular de, de Los Abuelos de la Nada. Y... El Vasco también tenía sus canciones, Cachorro también tenía sus canciones, pero Miguel, este es un disco en el cual hay mucha preponderancia de Miguel, porque hasta las canciones que no están hechas por Miguel, sacando las de Andrés, están marcadas por su voz y aparte por eh, haber ayudado y haber arreglado las canciones. Estuvo muy metido dentro de lo que eran las canciones de los demás. También el amigo, el amigo Miguel Abuelo, salvo las de Andrés. Bien. Cabe resaltar. Y así termina saliendo Vasos y Besos, que es una revolución en el mundo del rock argentino. Ya es un disco que vende lo que no está escrito. Justo ese año sale Clicks Modernos. Clicks Modernos es extremadamente criticado. Mientras Vasos y Besos es muy alabado. Bien, hay que tener en cuenta esa dualidad. Bien, ¿por qué al genio? Al genio que, hacía, ¿no? que de, de, lo conocía a todo el mundo. Hizo algo diferente. Pero no muy tan distinto de Vasos y Besos, y Vasos y Besos todo el mundo hablaba bien, y de clics modernos eh, la gente se quejaba porque era música para bailar. Bueno, <laughs> no importa. Entonces, así sale Vasos y Besos. La historia hasta acá. No voy a contar más. Se sí voy a contar cierto eh, idilio cierto que tengo yo con Vasos y Besos. Uno de los discos de mi vida, uno de los discos que estaba en mi casa en CD y que escuchaba y lo maté a morir, es el compilado 1 de los abuelos de la nada. Es un compilado que salió en la década de los 90, que lo hizo Cachorro López, que era como una especie de revival del rock argentino, estaban moliendo muchas bandas por esta idea de poder hacer compilados en CD, y ese de los abuelos vendió lo que no está escrito. Es más, fue tan bueno que después se hicieron un segundo. Yo tenía el uno y después ese me llevó a comprar el segundo. Y esos dos discos tenían casi todos los temas de vasos y besos, salvo el último. Bien, o sea, me sé de memoria todas las canciones, pero no tengo tan incorporado hasta que tuve que escuchar el disco para analizarlo. Eh, el disco en sí, ¿no? Pero puedo decir que la mayoría de las canciones... Están dentro de mi psiquis. Yo crecí con, con, eh, con No Se Desesperen, yo crecí con, eh, con Hermana Teresa, yo crecí con Chalamán y todo lo demás. Lo que sí cabe resaltar, y esto hay que eh, reconocerlo, es que es un disco que al ser tan variado, porque acá tenemos dos mil millones de géneros jugando al mismo tiempo y como eran tan grosos musicalmente los abuelos porque los abuelos sin lugar a dudas era una selección de músicos vos te das cuenta que en lo compositivo es más importante las interpretaciones y lo bueno que termina sonando y acá se nota la mano de cachorro en producción que las composiciones en muchos casos en sí porque para mí así es el calor es un tema que pero está muy bien tocado Jucarachón de Tribunal, más o menos lo mismo. Pero está muy bien tocado. Y Chalamán, eh, un poquito, un poquito. Eh, fue un hitazo, le gustó a todo el mundo. Chalamán es un tema que se reconoce mucho, pero a mí mucho no me da. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo yo que se nota mucho la mano acá de acá de, de cachorro? Se nota mucho la mano de cachorro porque si ustedes afinan el oído y escuchan bien el disco, vos te das cuenta que el bajo está súper alto en las mezclas. Bien, hizo la gran Tony ¿no? The Man Who's of the World. Digamos, el bajo está súper arriba en todas las mezclas. Y aparte, digamos que es lo que más luce en casi todas las canciones. Lo que le da un sonido diferente a no solamente el debut, sino el tercer disco, Himno de mi corazón. Bien, no está tan presente el bajo dentro de los discos anteriores y posteriores. Lo que también hay que decir es que, esto no lo tomo como un problema yo, porque el cachorro la discos en el bajo en este disco. O sea, el bajo de Cachorro es una de las mejores cosas de poderse escuchar en tu vida. o sea, no hay ningún problema con eso. Pero se nota que acá, lo que cambió en el marco del de estilo de producir de Charly García y el estilo de producir de Cachorro es, primero, el bajo, segundo, Haberle sacado la oscuridad que entendía Charlie que tenía que tener los abuelos de la nada y haberlo hecho más comercial, más lumínico, más fresco por decirlo de alguna forma. Y tercero, que directamente no había peleas con Miguel Abuelo. Miguel Abuelo dicen que disfrutó de hacer este disco como poquitos porque finalmente pudo sacar temas de años anteriores, pudo sentirse cómodo apoyándose en los otros músicos. Y Miguel abuelo en ese tiempo, aunque sea, no tenía una guerra de egos con nadie. Ayudaba a Andrés, si bien las canciones de Andrés Calamaro, que este es otro tema que hay que decir, estaban tan cerradas, tan bien armadas, tan bien estructuradas, que era claramente el que más futuro tenía de los abuelos de la nada, que Miguel estaba preocupado porque pensaba que en cualquier momento se le iba a ir a Andrés y por eso no lo jodía tanto con los temas. Por eso lo quería dejar decir, bueno. Vos mete tus temas, buenísimo, increíble, ponelos, pero, digamos, no te nomás, ¿eh? Porque se cuenta que Andrés había llevado como cinco temas, ¿no? Bueno. Y a mí la verdad, el disco, este disco preferentemente Vasos y Besos, yo no sé si es el mejor de los abuelos, ni sé si es mi favorito, porque yo, a mí lo que me ocurre con los abuelos es que tengo cierto aire de, como haberlo escuchado por tanto tiempo con compilados, no tengo tan armado en la cabeza qué tema es de cada disco. Y ahora que los estoy escuchando y los estoy estructurando como LP en sí, me doy cuenta que hay marcas que hacen muy diferentes a los discos de los abuelos de la nada. Que un día puedo preferir la oscuridad del debut, como otro día puedo preferir la luminosidad, la comercialidad y lo chentero hermosamente dicho que es vasos y besos, ¿bien? Y voy a decir una cosa también, este análisis tenía que haber salido el viernes, yo tenía que haber analizado este disco el viernes, no lo quise analizar, ¿saben por qué? Porque tenía ganas de seguir disfrutando el disco durante todo el fin de semana, porque yo analizo el disco, lo dejo de lado y tengo que seguir con el que sigo, y tenía muchas ganas de seguir escuchándolo porque la estaba pasando muy bien, se lo ponía a mi hijo y a mi hijo le encantaba, o sea... Pocas veces, o ninguna que yo recuerde, me ha pasado esto con un disco que tengo que analizar en el canal. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Y vamos a ir a canción por canción para justificar toda esta locura que está diciendo Arzu, ¿no? El disco arranca con No se desesperen, que es del Vasco, que es de Gustavo Basterrica, tal vez el mejor tema o el tema más popular que hizo el Vasco en toda su carrera. Eh, que no se desesperen arranca con un jeiteo un de, de guitarra, no sé cómo se dice, del vasco que demuestra que el vasco es uno de los top 5 de los mejores guitarristas que hubo en este país eh, y la canción está buena, yo siempre pensé que este tema era de Miguel Abuelo, no del vasco, porque tiene toda la intensidad de los temas de Miguel Abuelo, más que nada en los primeros versos que aparece cantados por Miguel Abuelo y acá acertaron en el tema de que por más que sea un tema del vasco que lo cante también Miguel Abuelo y vamos a ser sinceros lo que es el estribillo no se desespere loco todo va a andar bien ninguna vara para este tren es pegadizo como poco bien es pegadizo y es un tema de levantar el ánimo viejo que tanto se necesita en esa época que se estaba saliendo de la dictadura Ahora que no estamos en dictadura, pero estamos en la mierda y, y en el 2001 y en toda la vida necesitamos uno un se desespere, lamentablemente, acá, ¿no? Bueno. Y después viene Así es el calor, que es un tema que hizo Andrés Calamaro con Shinji Herrera. Bien, que para mí es un tema que es muy funcional. O sea que está bueno, está bien. Eh, porque está excelentemente tocado ahora compositivamente lo que digo. Muchos de los temas de este disco están tan bien tocados que dice, bueno, el tema es más o menos. Pero mirá, mirá cómo tocan estos muchachos. hago cómo te llevan puesto con el. con el rock, con, con la guitarra, con la batería y el bajo de cachorro, ¿no? Ahí subido. Es impresionante, está bueno en ese sentido. Para mí no es. Es uno de los temas más flojos del disco, pero. Eh, es eso, muchacho Muchas veces está también tocado que voy a decir, bueno, está bien, ya, pues bien, ya está. Y después viene Yo Soy Tu Bandera, que es un tema hecho por Miguel, pero bastante ayudado en el arreglo por Cachorro López. Bien, se cuenta que Miguel había llevado un tema mucho más rápido con Yo Soy Tu Bandera y Cachorro le bajó la intensidad como para que sea un tema que tenga cierto toquecito arregle, cierto toquecito medio jazzístico. Y termina siendo un punto alto del álbum, porque los temas de Miguel tienen esto, o sea, tienen una mística especial, tienen un, un sonido muy Miguel Abuelo, no solamente en su manera de cantar, sino en interpretar también las melodías, en cómo se arman, en cómo, en cómo el tema eh, se enfoca 100% en lo que tiene que ver. Las modulaciones que hace con su voz y cómo son, eh, son, son melodías extrañas, ¿no? acordes que van hacia lugares dispares. Eh, a mí, Yo Soy Tu Bandera, me parece el tema más tranquilo del disco de Miguel, pero al mismo tiempo uno de, de los más sinceros. Y me parece claramente una primera vista de después de lo que iba a ser Himno de mi Corazón. ¿no? Que Himno de mi Corazón es preciosa, es increíble. Bueno, me pone, me pone piel de gallina, mi hijo hablar de, 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 de himno de mi corazón. Cuando toque, ¿sabe qué? Bueno. Eh, después viene Sintonía Americana, que también esta la hizo Miguel Abuelo con eh, Cachorro López en los arreglos. Y este tema es alucinante. Este tema es alucinante al uso, pero impresionante Miguel, en su esplendor. Este tema es Miguel en su esplendor, con lo que tiene que ver con el extraño riff del principio, que es rarísimo, difícil de agarrar, pero, pero al mismo tiempo súper adictivo, o sea, es algo que es complicado de cachar, te parece extraño, pero por ese extraño vos querés seguir escuchándolo, es increíble y aparte el, 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 los versos, Americana, muestra a las piernas sol, es brillante, pero mejor aún. Son esas especies de puente que tiene. Si, si tenés que animar, es tiempo de cambiar, mi amor, afloja. Es asombroso eso. Eh, y aparte, siempre fue uno de mis temas favoritos de, de Miguel Abuelo y uno de mis temas favoritos de los abuelos. O sea, es. es muy buena. Está producida como para hacer un gitazo. No creo que le haya quedado mejor otra producción si se hacía de la manera que Charlie García quería. Por ejemplo, más oscura. No creo que, haya, que hubiera estado mejor, ¿no? Increíble. Aparte, cómo utiliza Melingo los vientos. Los es impresionante. Bueno, después viene Espía de Dios, que es un tema que hizo Miguel y lo arregló eh, Gustavo Asterrica, que es un tema 100% nuevamente... Miguel. La estructura del tema es rarísima. Bien, la estructura del tema es rarísima. Pero eh, ese corte que hace cuando llega el estribillo y el estribillo se suelta y se abre como un panorama musical exquisito. Bien, que después termina para papán, para para papá. Eso es, eso es. Es Miguel Abuelo. Uno dice, ¿por qué? Se siente que se infla Miguel Abuelo, porque cuando yo digo que Miguel tranquilamente podría haber estado a la altura de Luis o a la altura de Charlie, pero era un bohemio, ¿te das cuenta por estas cosas? Porque está bien, hay poco material de Miguel para escuchar, pero vos te das cuenta que el tipo son diferente desde que canta, que compone y que te muestra una canción diferente como esta. Ese simple detallito que también Melingo hace un, un trabajo impresionante. Es una cosa de loco. Y aparte, como aparece el bajo en este tema, alucinante también, muchachos. Después viene, para mí, el tema más flojo del disco, que es Cucarachón de Tribunal, que es del Vasco. Bien, acá es un tema completamente del Vasco. Es una crítica, a, ya sabemos, a los abogados. Debe ser que los muchachos estaban teniendo problemas legales. Y eh, Basterrica me dio como que. Se, se suelta en este tema. Está muy bien tocado. Tiene un, tiene un solo de guitarra del Vasquito. Que a mí dame el Vasquito para los lo solos de guitarra. Dame Sky al Vasquito y salimos cambiando del mundo de nuevo. No, acá no hay punto medio. El Vasquito, Sky y salimos cambiando del mundo de nuevo. ¿eh? Y vos te das cuenta acá que es. Lo, es compositivamente es, no es nada de este tema. O sea. Hasta a nivel letra se nota que al Vasco no lo, no lo contuvieron y no lo ayudaron. Y es un tema que hasta los versos mismos no terminan de funcionar nada. Pero como el disco venía tan bien, y este tema no es que corta con algo muy diferente o con, un, o con una canción extremadamente mala. Es un tema que está bien tocado y nada más eh, no se lo siente tan malo como es o como debería. no Y acá termina el lado A. Del disco y el B empieza con Billy Jean That's my digo no tengas miedo Solo es un juego Muchachos en la misma <laughs> Billy Jean That's my love. El, 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 La base se la hubo oh, pero completamente

Cachorro con calamaro, bien, eh, el estribillo es de calamaro, pero musicalmente ¿eh? cachorro, o sea, con Thriller acá abajo, Uop, hizo, ¿no? A ver, vamos a un nuevo tema, Andrés. Eh, <laughs> digamos que esta canción, también la, la, interpretación de, la interpretación de Miguel, la interpretación de Miguel es una cosa de cómo me gusta a mí Miguel como cantante. Miguel, tuvimos unos intérpretes en los 80 acá, porque en los, no, en los 70, hubo muy buena música acá, y Charlie era, Charlie era medio, si cantaba en inglés no te dabas cuenta, porque medio que tenía esa tonalidad, ¿no? Luis era completamente diferente. Eh, pero vos, vos te fijas, Federico, vos te, Federico Moura vos te fijas, Gustavo Cerati, vos te fijas, eh, Miguel abuelo, que Miguel abuelo venía de esa etapa, pero digo dentro de los abuelos es eh, Bueno, y es increíble Vamos a Ruedo. a mí me encanta Es un choreo a pero a mí me encanta ¿qué Es más Acá me gano Acá me gano la chupame Media el, La chupem, Más grande de la historia de YouTube Pero vamos a ruido, Virigín, loco. No tengas miedo Solo es un juego Y si te importa perder no, y si te toca perder, no es tan grave. Uop, digamos a Billie Jean, a tu casa, le dice. Bueno, y después viene el gitazo Y creo que si no nos ponemos así muy. En el paso del tiempo, mil horas de, de Andrés Calamaro, ya trascendió Andrés Calamaro. Hay gente que escucha mil horas, la conoce, explotó en Sudamérica, explotó en todos lados, pero no es de Calamaro. O sea, no sabe que es de Calamaro. Es un tema que hasta lo trascendió a él. Creo que esto no le pasó a ningún tema de Fito y sí le pasó a varios temas de Charlie. Bien. O no le pasó a ningún tema de Spinetta tampoco. Que fue tan masivo, tan popular, tan increíble y tan de todo el mundo. Que ya no importa que sea de Calamaro, que ya no importa que sea de Los Y no es bajarle el precio a Andrés esto, ¿eh? Pero... Ya entienden a lo que me refiero, es como que está en el aire el tema, que ya es de, de, de la música popular argentina, digamos, y latinoamericana, ¿no? Porque Mil Horas es eso. Mil Horas es un tema... Vos cuando querés hablar de un tema perfecto, que todo funciona bien, vos tenés muchos temas para ofrecer dentro de lo que es... El exterior, bien, buenos temas que de New Wave como este, y hey, tenés de los Tolkien, tenés, tenés de qué sé yo, de, de, de New Romantic, puedes encontrar alguno, uno, qué sé yo, pero lo que tiene que ver, rock argentino, mil horas, debe ser el tema más perfectito, más, 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 más efectivo de la historia de la música del rock argentino, así no malo, digo, es el mejor, no, como efectivo, poco, porque el estribillo es pegadizo. El, los versos son muy interesantes. La letra tiene esa dualidad que tanto le gusta el rock argentino. Eh, el, 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 las trompetas. Pa, 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 pan. Pa, pa. Trascendió a la canción ese, ese riff de trompetas, ¿no? Ahí con Melingo dándolo todo. Y aparte, la, la, la interacción de... No solamente son las trompetas, que acá está el gol, gol, golpe de genio. No solamente son las trompetas, sino también es el bajo de cachorro. Interactuando con esas trompetas, sacarle el bajo de cachorro a esas trompetas, quedan vacías. Bien, esa es la genialidad, esta pieza arquitectónica de la música que es Mil Horas. Ahora, ¿es el mejor tema del disco? Para mí no, ¿Bien? y no es, ah, habla muy bien del disco, porque una cosa es la perfección y otra cosa es lo que a mí me pueda llegar a gustar. Otro tema del disco, bien, pero es indiscutible. De Mil Horas es uno de los mejores temas que ha hecho Andrés, tal vez el mejor tema de los abuelos peleando ahí con, con himno de mi corazón y no se puede discutir esto, ¿bien? Es increíble. Mil horas que más vamos a decir, fue un gitazo, merecidamente gitazo, porque muchachos, ¿saben el gran problema que hay cuando se habla de música? Yo me doy cuenta con ustedes, cuando yo digo que every break you take de Tepolis es un temazo impresionante. ¡Ay, es que temazo porque te gustan los éxitos! No, Perejil, seguramente fue un éxito porque es un temazo. Bueno, y acá, con, con mil horas, es eso. Es un temazo. Increíble, ¿cómo no va a ser un éxito? Como luna de miel en la mano. Lo, la conoce todo el mundo porque es un gitazo. Lo mismo de. Eh, de música ligera, no. De música ligera es una casualidad completa y extrañísima que sea el gitazo que es porque es un tema medio pelo de un disco que es brutal. Bueno. No sigamos. Después viene Hermana Teresa. Soy Jesucristo, super Y tal par. Nah, 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 nah. Rompí tu caja de cristal. Es, es, es muy pegadizo es, es pega eso. Es una boludez, pero es muy pegadizo. Traga monedas, erotetizado. Nah, nah, nah. Nada te pudo escapar. Un tema que habla de la madre, de la madre Teresa, que no conoció ninguna piel. Pero claro... Salvo la del Durazno y habla del Little Park, ya está, funciona de todos lados. Solamente Miguel podría haber hecho funcionar una cosa así, ¿bien? Y no solo funciona, sino que queda súper bien, muchachos. Pero es pegadiza, es súper pegadiza el tema. Por la cuestión nuevamente, Miguel interpretando es top 3, 4 de los mejores intérpretes que tuvimos en este país, incluyendo cualquier género, viejo. Nada, de rock. ¿Por qué de rock nada más, viejo? De cualquier género, viejo. Soy Jesucristo, Super. Y tal par, rompí tus cajas de cristal. Amigo. Es increíble. El tema en sí, bueno, qué sé yo, ¿no? Digamos, tiene sus arranques, tiene sus arreglos. Es uno de los temas más ricamente arreglados dentro de lo que es la, la música de vasos y besos. Pero... Es, es buenísimo. A, mí, a mi hermana Teresa me encanta. Solteresa, la que todo lo pudo ser, pero nunca más. Anda a buscar al ángulo, po, indio solari. Anda a buscar al ángulo. Anda, anda a buscar a tranquilo. Oh, Adentro. Hermana Teresa, hermana Teresa adelanta a Lo voy a decir así nomás. Hermana Teresa adelanta a sin ningún tipo de duda. Bueno, y después viene Chalaman. Rastafari. A mí Chalaman es un tema que... fue gitazo es el tema preferido de mi hermana. Lo, lo que pasa es mi hermana es una fumeta. Entonces, si vos sos fumeta, este tema te gusta. Si no sos fumeta, no. Bien. Mi hermana, wop, wop, wop. Y, y se duerme la siesta, ¿no? Bueno. Eh, <laughs> digamos que en este caso... Eh, a mí Chalamán, entiendo, es un tema muy bueno que tiene orientaciones al reggae. Lo que pasa es que ahí también está el problema. Todo tema que tenga orientaciones al reggae a mí de por sí no tiende a gustarme demasiado, salvo algunas, algunas cositas por ahí. Es un género reggae que no me llama demasiado la atención. Pero acá Melingo hace un gran trabajo, es un tema de Daniel Melingo. Eh, hace un gran trabajo compositivo, musical, está muy bien producido, ahí entra la mano de cachorro. Eh, el ritmo que tiene es muy pegadizo. La interpretación de Melingo como vocalista es muy buena. Bien cuando se mete cachorro también está bastante bien. Y bueno muchachos, no tengo mucho más que decir de Chalamán porque a mí Chalamán Rastafari. Bueno, y después viene Mundos Inmundos, que es el último tema del disco, el que cierra el disco y es un tema completamente de Miguel Abuelo que viene de la época de París. O de Francia, creo que están. En, sí. A ver, a ver, yo sé que París está en Francia, sí, pero no me acuerdo si Miguel Abuelo está en París. Bien. Bueno, eh, que es un tema que tiene todo el aire de poesía abstracta que tenía Miguel, más que nada en esa época, eh, que juega muy bien con el tema de. Ciertos arreglos de producción de sintetizadores que le pone Andrés Calamaro para hacer la media space rock, tiene un aire medio extraño así, pero el bajo de, 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 de cachorro, que lo tenemos acá pegado en el oído todo el disco, ahora es medio como que se nos quiere meter en la psiquis, y funciona perfectamente, perfectamente, maravillosamente, porque vuelvo a repetir, los abuelos. Es una de las mejores bandas a nivel, eh, nivel músicos a nivel interpretativo, a nivel de lo que tocaban en, en Amigos, ¿no? Y así termina el último disco de la formación, esta nueva formación original de Los Abuelos de la Nada. Porque después de este disco, lamentablemente, Melingo se iría a los Twiz ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque el trabajo de Melingo acá me parece alucinante y después no se iba a sustituir con la misma calidad. Bien, pero después vamos a hablar de eso. Chicos, 100, 150 likes en este video y seguimos. La verdad, muchas gracias por haberme hecho reencontrarme con Vasos y Besos, que fue un disco que disfruté, pero disfruté escuchar, me encantó impresionantemente. Me, me gustó tanto, sin ser un disco tan bueno, como eh, Locura, que es una locura. Este también es una locura. Bien. Nos vemos en la próxima, boys. Adiós.